Damas y caballeros, gracias por acompañarnos otro día más aquí en el canal del Explorador. El día de hoy venimos aquí a Eloy, Arizona. Venimos a tratar de ayudar, a ver si podemos ayudar a cualquier inmigrante que esté cruzando en estas áreas de Eloy. Aquí venimos acompañando al viejón de Aventuras del Oeste, que ahorita andan checando un área entre los matorrales, la rama que se ven de aquel lado, porque miraron unos opilotes. Aquí anda el Junior de Cazadores del Oeste. Saludos, mi gente. Aquí andamos apoyando como siempre. Vamos a volar el dron a ver qué se mira ahorita en estas áreas. Sí, ese dron hace un paro. ¿Quién andamos? También anda Chito de Explorando Arizona, ya con el viejón y el Calambres. Muchas gracias. Aquí vamos a continuar. A ver ahorita qué hacemos. Trajimos bolsa de basura para venir a juntar basura también, que si logramos mirar ahí. Y a ver si encontramos a alguien, si es que ocupa ayuda, o ustedes ya saben cómo corre el agua. Bueno, continuamos, amigos. Aquí sacamos los drones, que son una herramienta muy buena para este tipo de búsquedas que estamos haciendo, porque pueden captar imágenes que nosotros no podemos lograr mirar aquí donde estamos. Son esenciales para este tipo de exploración. Mucho paro. Si hay alguien que ande caminando, que esté perdido, lo que sea, que ocupe ayuda, de aquí arriba, desde el cielo, lo podemos mirar. Bueno, mi raza, aquí vamos llegando en unas lomitas donde hay mucho cruce aquí, que pasa mucho inmigrante. Aquí pueden mirar una vereda bien andada la veredita ahí. Es uno de los lugares donde, uno de los puntos donde la gente viene y se queda en esta montañita atrás de mí. Ahí ya divisan hacia abajo, ya estando aquí arriba. Allá abajo se ven las luces, entonces esta es una de las áreas donde se quedan aquí, que viene siendo el anochecer, ya para en la mañanita tirarse hasta abajo y llegar al destino donde quieren ir. Entonces aquí hay mucha basura, muchísima basura han dejado el viejón y el Polo y Chito. Allá están, se van a abrir. Panchito dice que va a subir para arriba, yo voy a seguir la vereda esta y hasta el sur, a ver si alguien ocupa ayuda, si es que encontramos, y si no, juntar basura, tratar de limpiar todo lo que se puede aquí para que los animalitos estén bien. El Junior va del lado oeste
va a subir la montañita de aquel lado. Entonces ya tenemos controlado toda esta zona para limpiar y checar y que todo salga bien. Ahorita cada quien trae su dron, lo vamos a aventar y cualquier cosa que miremos, fuga, fuga, para allá vamos. Así que vámonos hacia adelante, para acá, para donde voy ahorita. Hay mucha basura que ya habíamos visto antes. Ya habíamos venido para acá hace más o menos, creo que entre un mes o quizá menos, ya venimos para acá. Así que cualquier cosa que se mire nuevo o cualquier huellas, cualquier cosita, ya le damos una idea de cuánto tiempo tiene, o si algo fuera de lo normal, ya podemos analizar para dónde tenemos que darle. Si alguien ocupa ayuda, y aquí ya se ve basura. Una mochilita, una mochila. Me voy a poner los guantes, voy a sacar la bolsa de basura y hay que empezar a juntar, hay que apoyar a todo lo que pueda. Y para que se den una idea, mi raza, lo andado que está esta vereda, lo grande que está, lo pintado que está, lo bien marcado que está. Yo lo que vengo cuidando mucho es cuando voy llegando a los arroyitos como este, porque si alguien ha pasado recientemente, pinta huella muy clarita para nosotros, y quizás si tiene desde la mañana o un día, podemos ir a ayudar si es que lo ocupan. Vamos a continuar sobre esta vereda a ver qué hay más adelante. Ahorita la vamos a revisar a ver si no hay un tipo de identificación, para ver si algún serie querido se ha perdido. Allá está otra mochila, también la vamos a revisar. Y como ven, muchas cobijas, ahorita vamos a juntar todo esto para tratar de mantener limpio toda esta área. Y esta otra mochila también la vamos a revisar, amigos. Aquí puedo divisar al Junior, allá anda arriba. También trae la bolsa llena allá de basura. Aquí vamos a seguir continuando. Ya la bolsa ya la llené. Ahorita vamos a ir para atrás. Vamos a subirla al Piolín y al Jerónimo. Seguir juntando basura, agarrar otras dos bolsas y regresar y continuar. Tratar de dejar todo limpio aquí para que, para no ser tanto cochinero, para que cuando la raza venga, pues, que no vaya dejando tanta huella. Como dice Bronco, va, que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella. Ahí está. Y voy a seguir la vereda. Y todavía hay mucho cochinero. Allá abajo se miran más mochilas de aquel lado.
Pero primero lo primero, deja, llevo esto para atrás y volvemos a retroceder para seguir tratando de ayudar todo lo que se pueda. Ya por el radio, ahí viene Chito y Kiko de aquel lado. Y el Javier también, ahí viene por toda la montañita esa por arriba. Vamos a ir a agarrar a otro rumbo donde hay más todavía, donde se mira más movimiento, donde hay más basura. Aquí ya juntamos buen tramo, ya tenemos bastantes bolsas juntadas y le vamos a seguir dando mientras nos dé sol el día. ¿Revolver, Panchito, que compraste? Es la nueva. Vamos a calarla mientras esperamos a Junior que llegue de su recorrido ahí. A ver, ¿no trae tiro, va? No. Oh. Para que miren cómo se ve el área donde vamos ahorita.
Ahorita vamos a ir a subir a estas lomitas que están aquí, a ir a checarlas. Hace ratito estábamos del otro lado. Ahorita venimos a checar a ver qué se mira y a venir a juntar más basura de este lado sur de las montañas. Desde que bajamos al arroyo, mira, mucho, mucho cochinero. Pero nos dice el viejón que allá adelante es donde hay más basura dejada. Mochila. Mucha mochila, ¿eh? No, sí. No, que esta ya tiene bastante tiempo. Ya tiene bastante tiempo esta. Sí, es así. Eso sí parece nuevo, mira eso. Ese, mira. Sí, ese está nuevecito, mira. Ese sí no está nada quemado, mira. Aquí siguen pasando y pasando. Mira donde quedan las mochilas con el arroyo, el agua que hay aquí, bastante fuerte. Ya vamos llegando a un área donde se mira mucho más cochinero. Mucho más. Otra mochila hay que revisarla. Lo bueno es que ahorita podemos andar un poquito más tranquilo en el tiempo de calor. Tenemos que cuidarnos con los alacranes, con las serpientes, las cascabeles, todo eso. Sí, no hombre, ahorita ya está más suave para caminar ahorita. Nada. Mira ya. Más. Miren nomás aquí, mi gente. Miren bastante, ahí se miran las cobijas, sueras, mochilas, bastante mochilas. Y acá hay más, miren. Mochila tras mochila. Ese parece un celular, digo, ¿qué? Es lo que estaba mirando. Esto parece lo de atrás del celular y sí es. ¿Sí es? Sí es. Mira. Oh, sí, ya se les quebró en el camino. Y son cosas que pueden pasar mientras vienen para acá, se les cae el teléfono y pierden comunicación con los contactos que tengan aquí. Ojalá la hizo, ojalá llegó bien. Una chamarrona, todo esto pasaron el tiempo de frío esto. Sí, miren nomás. Esa que anda en la última ya cuando las tiran, ¿no? Sí, ya saben que van a llegar. Aquí adelante hay unos garrafones de agua y cubetas ahí también con salchichas, mochilas, era como hay mochilas aquí. Ahí vamos para allá. Dice el viejón que encontró más allá. Agua, garrafones, comida. No, pues con lo que se ve todo aquí, de seguro hay más allá. Pues hay que seguir a ver. Aquí hay mucho bulto, pero de perdida vamos a checar las mochilas porque, como le decimos, identificación es muy importante. Muy, muy importante. Muchas veces sí encontramos identificación en las mochilas. Thank you.
ya logramos llenar otra bolsa, la mochila, y vamos para atrás otra vez a dejar la carga y volver a regresar. Necesitamos una traila, dude. Sí, se hace falta mucho, mucho hace falta la traila. Pero sí se va a hacer, así dice el viejón. Dice que sí se va a hacer. Poquito a poquito. Y tan bonito que está el día de hoy. Una chulada, una chulada. Escogimos el día perfecto para venir. Aquí andamos llegando ya con el Jerónimo. A subir la bolsa. Ahí trae dos más allá, la mochila. Y el que traiga, lo que traigan aquellos que alcancen a, pues a traer. Mira cómo venimos. Ay, voy en bombo ya de... ¿Ya? Venimos desde allá con ese peso. No, pues es que no es fácil, entre los arroyos, subidas y bajadas, veredas. Es bien difícil para caminar con tanta arenita ahí. Es muy difícil, y luego, o sea, a veces que toca piedra como la que está aquí abajo, así piedra, y ahí vas. Parece que venimos en tacones. Sí, tronando las zapabotas nomás, sí. Entre la piedra. Muy buena la caminada. Muy buena. Viejona, que anda todavía en el cañón, ¿no, tío? Oh, sí, aquellos andan allá todavía, entre las cañadas. El Chito ahorita dijo en el radio que ya viene de regreso. Ya viene de regreso, está lejos del tirón y ya se nos está metiendo el solecito allá. Bueno, yo aquí voy a cortar, amigos, gracias. Suscríbanse al canal para que no se pierda ninguna exploración aquí con mis amigos, con mis compadres, con mi familia y con mis cachorros y con todos ustedes. Junior, gracias. Gracias, David. Y aquí andamos con el viejón, ahí miren el video también. Nosotros venimos acompañando al viejón, ahí para que sepan nomás todo lo que hacemos. Bueno, ahí nos miramos, amigos. Bueno, mejor un beso. ¿Cómo estás? ¿Como el Oscar? ¿Eh? Está como el Oscar, y ahí va a cortar. Yo siempre corto a media, ahora me agarro. Ok, ahora sí, bye.